entienda esta mujer para casarse con este hombre? Yo, su madre. Pueden tomar asiento. El conocerlos y haber interactuado con ustedes ha ayudado a que Paola y Ludwig sean quienes tenían que ser para que se encontraran. A ellos les gustaría agradecerles a todos los que están aquí presente hoy. Ustedes son los hilos de los cuales son tejidos el tapiz de sus vidas y cada uno de ustedes es una pieza importante en la historia que cuenta. Es el tejido en el que se envuelven para sentir comodidad cuando el mundo aparenta frío. Y en días como hoy, cuando todo está bien en su mundo, este tapiz está desplegado con orgullo para que todos los vean. Con todos los gloriosos colores y texturas que vuestra diversidad añade. Ustedes ocupan un lugar en sus corazones reservados para aquellos que ellos han decidido llamar familia y amistades y están profundamente agradecidos por cada uno de ustedes. Paola y Ludwig también quisieran guardar un momento de silencio para recordar a los que no están aquí con nosotros. Aún no estén físicamente con nosotros, invocamos a través de nuestros pensamientos y oraciones su presencia amorosa. Aunque no podemos verlos, sabemos que están aquí sonriendo, cuidándonos. Que siempre recordemos sus nombres y apreciemos sus recuerdos y también de todos los demás que viven en nuestros corazones. Paola y Ludwig también quieren reconocer a sus padres en esta ocasión. Ellos ofrecen su profundo agradecimiento por todo el amor y el cuidado que mostraron al criarlos. Los regalos de amor incondicional y el apoyo que han ofrecido continuamente los han inspirado a convertirse en lo que son hoy. Ellos les dan gracias desde el fondo de sus corazones por guiarlos a esta celebración de amor. Sin ustedes, este día no sería posible. Nos unimos hoy no para marcar el inicio de una relación, sino para reconocer y fortalecer un vínculo que ya existe. El matrimonio es un compromiso en la vida donde dos personas pueden encontrar y compartir lo mejor de cada uno. Significa enamorarse de la misma persona una y otra vez y comprender las necesidades, esperanzas y deseos de cada uno. El matrimonio requiere dedicación. Permanecer abiertos el uno al otro, aprender y crecer, incluso cuando es difícil hacerlo. Y se necesita fe para seguir adelante sin saber lo que les espera el futuro. Paola y Ludwig, el matrimonio es un regalo precioso, una dedicación de por vida al amor y un desafío diario para amarse uno a otro más plena y libremente. Mírense a los ojos, sigan sosteniendo sus manos, para que sientan el regalo precioso que representa el uno al otro. Estas son las manos de su mejor amigo, que siempre estará a su lado, apoyándolos con su eterna confianza. Las sostienen en el día de su boda, en el que se prometen amarse uno a otro, hoy, mañana y siempre. Estas son las manos que los amará apasionadamente, a través de los años y con su trato delicado, los alentará como ninguna otra. Estas son las manos que sostendrán y protegerán cuando sientan miedo. Estas son las manos que los aliviarán cuando estén enfermos. Estas son las manos que sentirán junto a ustedes cuando aparezcan días de alegría y los acompañarán en las risas. Estas son las manos que sentirán cuando aparezcan días de tristeza y secarán sus lágrimas. Estas son las manos que los levantará cuando se tropiecen en el camino de la vida y les curará cualquier herida. Estas son las manos que con cariño tenderá a sus familias. Y finalmente, estas son las manos que incluso cuando sean viejos, les continuará dando ternura con solo una caricia. Se han escrito poemas, canciones, libros, tratando de describir el amor. La mejor descripción que he encontrado proviene del Antiguo Testamento, 1 Corintios 13:4-7. El amor es paciente, es bondadoso,
El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Paola y Ludwig, ¿qué se darán como símbolo de vuestras promesas? Por favor, sigan sosteniendo sus manos para entrar en el círculo sagrado del matrimonio, asumiendo todos sus derechos, obligaciones y alegrías abundantes. Coloque por favor el anillo en el dedo de Paola y repita después de mí. Paola, te doy este anillo. Paola, te doy este anillo. Como un símbolo de mi amor. Como un símbolo de mi amor. Y mi decisión de compartir. Y mi decisión de compartir. Mi vida. Mi vida. Y sueños contigo. Y sueños contigo. Prometo cuidarte. Prometo cuidarte. Acompañarte. Acompañarte. Y hacer todo lo necesario. Y hacer todo lo necesario. Para crecer juntos. Para crecer juntos. Y permanecer. Y permanecer. Unidos como hoy. Unidos como hoy. Te amaré. Te amaré. Cada momento de mi vida. Cada momento de mi vida. Voy a poder colocar el anillo. Okay. Paola, coloque el anillo en el dedo de Ludwig y repita después de mí. Ludwig, te doy este anillo. Te doy este anillo. Como un símbolo de mi amor. Como un símbolo de mi amor. Y mi decisión. Y mi decisión. De compartir. De compartir. Mi vida. Mi vida. Y sueños contigo. Y sueños contigo. Prometo cuidarte. Prometo cuidarte. Acompañarte. Acompañarte. Y hacer todo lo necesario. Y hacer todo lo necesario. Para crecer juntos. Para crecer juntos. Y permanecer. Y permanecer. Unidos como hoy. Unidos como hoy. Te amaré. Te amaré. Cada momento de mi vida. Cada momento de mi vida. Puedes colocar el anillo. Dios bendice este matrimonio. Ayude a Paola y Ludwig a cumplir las promesas que hicieron hoy. Dales bondad y paciencia, afecto y comprensión, felicidad y contentamiento. Que sus familiares y amigos continúen apoyándolos en los días difíciles, para que su amor mutuo continúe creciendo mientras ambos vivan. Paola y Ludwig, hoy en la presencia de Dios, sus familias y amistades han hablado las palabras y han realizado los ritos que unen sus vidas. Es mi derecho legal, mi gran alegría y privilegio declararlos marido y mujer. Ludwig puede besar a su esposa. Damas y caballeros, labio, qué bello te ves. Presentaré por primera vez a Paola y Ludwig Francisco.